Hola Mónica y Charles, los saludo desde una de las bellas montañas de Hollywood, donde varias celebridades tienen sus mansiones, y desde aquí iniciamos con la información. El actor Bradley Cooper fue perseguido hace unos días por los paparazzi en Los Ángeles mientras llegaba al aeropuerto de la ciudad. En un principio parecía que el actor no le hacía caso a sus fans, quienes lo esperaron para conseguir su firma, pero era porque llevaba prisa. Ellos insistieron y finalmente lograron que Bradley Cooper le regalara su autógrafo en los pósters que llevaban. Dos jovencitas le pidieron la clásica foto del recuerdo y él con gusto aceptó. Se había dicho que Bradley Cooper tenía fama de inaccesible con sus fans, pero estas imágenes dicen más que mil palabras. Después de haber terminado con su bailarín Casper Smart, Jennifer López se ve más radiante que nunca y así se lo deja saber a sus fans a través de las fotografías que publica en las redes sociales. J-Lo luce espectacular en París, al lado de la diseñadora Donatella Versace, quien presentó su desfile de modas. La actriz no pierde la ocasión para mostrar su escultura al cuerpo, y aunque por ahora no se le conoce un nuevo galán, se rumora que ya tiene varios pretendientes, pero ella no se decide. Por último, les mostramos un adelanto de la nueva película de Scarlett Johansson titulada Lucy, en donde interpreta a este misterioso personaje, quien es expuesto a un nuevo experimento en donde jugarán con el poder de su cerebro y eso podría tener consecuencias fatales. En el próximo reporte Hollywood les voy a mostrar todo lo que pasó en la premiere de la nueva película de Cameron Díaz titulada Sex Tape. Eso es todo por esta ocasión. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Juan Manuel Navarro y como siempre nos vemos la próxima. Reporte Hollywood.